Buenas noches. A continuación, algunas de las noticias que registramos hoy en CMóvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. El exalcalde Samuel Moreno Rojas pagará una condena de 18 años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción en Bogotá que se gestionó durante su administración. Además, quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Samuel Moreno Rojas atentó contra la administración pública, quebrantando el deber de protección y cuidado que por disposición de la Carta Política le fue entregado en una actitud desbordada frente a su cargo de alcalde mayor de Bogotá. El CTI de la Fiscalía, con apoyo de otras autoridades, capturaron a 16 personas pertenecientes a una red de microtráfico en Popayán. Gracias a la utilización de drones, los investigadores pudieron establecer cómo operaba esta red, que también utilizaba a menores de edad. Jorge Fernando Perdomo fue procesionado como nuevo fiscal general de la Nación de manera provisional, hasta la elección del reemplazo de Eduardo Montealegre, quien culminó su periodo el día de ayer. El presidente Juan Manuel Santos informó que el ahorro de energía de este lunes fue del 4,53% e invitó a los colombianos a seguir ahorrando. Necesitamos hacer un esfuerzo adicional. Estamos cerca de lograr la meta que nos hemos puesto cuando iniciamos esta campaña. La selección Colombia venció 3-1 a Ecuador en Barranquilla. Colombia ahora es cuarta en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en @cmi la noticia. Feliz noche.